El resto de nuestro programa resumen de hoy se lo vamos a dedicar a la cobertura que hemos hecho del primer Festival de Música de Cine de Tenerife, FIMUSITE. Empezamos con la entrevista que hicimos a su director, el compositor Diego Navarro. Primer Festival Internacional de Música de Cine de Tenerife, FIMUSITE. Conferencias y mesas redondas en el Cine Víctor de Santa Cruz y dos conciertos de cine en el Teatro Guimerá y el Auditorio de Tenerife. Un evento de trascendencia internacional único en Europa. Ayer lunes tuvo lugar la inauguración del primer Festival de Música de Cine de Tenerife, FIMUSITE. Nosotros tuvimos la posibilidad de entrevistar a su director, el músico Diego Navarro, antes de esta inauguración, para que nos hablara de en qué consiste este evento. Bueno, el Festival Internacional de Música de Cine de Tenerife, FIMUSITE, nace con la intención de situar a Tenerife en las rutas de la seda de grandes festivales internacionales de música, en este caso especializado en música de cine. Y además con más objetivos claros, ¿no? Entre ellos el acercar la música para el cine al gran público, a todo el público, reivindicar la importancia de la música en cualquier producción audiovisual, acercar este arte, este fenómeno a la gente en general, y por otro lado pues situar a Tenerife en un lugar en primera fila de respecto a la grabación de música para el cine con la Tenerife Film Orchestra y Coro, que es un proyecto pionero a nivel nacional. El festival está organizado por la TFO, Tenerife Film Orchestra y Coro, un proyecto con el que se pretende atraer a la industria del cine internacional a nuestra isla. Bueno, la Tenerife Film Orchestra and Choir, Orquesta Cinematográfica de Tenerife y Coro, es un proyecto muy ilusionante que lleva en barbecho mucho tiempo, desde que en abril de 2002 se grabó la banda sonora Puerta del Tiempo, que fue la primera producción musical de una película nacional que extraía las Islas Canarias para ser grabada. Y ahí surge el embrión que después, años más tarde, aproximadamente en el 2005-2006, da lugar a la TFO y Coro como proyecto, ¿no? Es una orquesta formada por los mejores profesionales de la isla, con un coro propio de 40-44 voces, dirigido por Cristina Ferrais, que es una fantástica profesional de la dirección coral. Y bueno, es un proyecto en sí mismo pionero a nivel nacional. No existe ahora mismo en todo nuestro país una orquesta, un proyecto similar que se dedique exclusivamente a la grabación de música para el cine. El festival ha contado también con un amplio apoyo institucional que ha permitido que este evento tenga lugar. Bueno, el FIMUSITE, el festival, está organizado por la Tenerife Film Orchestra y Coro, por el staff de la organización de la orquesta, y sponsorizado, patrocinado evidentemente pues por Cabildo de Tenerife, Organismo Autónomo de Cultura del excelentísimo Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Turismo de Tenerife, Film Commission y Auditorio de Tenerife. La verdad es que cuando presentamos el proyecto al Cabildo, las cosas, hay que decirlas, entendieron. Ricardo Melchor, el presidente, cuando tuvimos la reunión con él, entendió desde el primer momento la trascendencia que verdaderamente tenía el evento, y bueno, pues todos los beneficios que un evento de esta trascendencia internacional puede ofrecer a la isla, ¿no? El festival va a contar con la presencia de excelentes compositores de talla internacional, entre los que destaca Don Davis, compositor de la música de la trilogía de Matrix. Invitados para la primera edición del FIMUSITE, pues la verdad es que estamos muy contentos porque son todos de primerísima división. En lo referido a la parte estrictamente musical, a los compositores, pues tenemos a gente como Don Davis, que es el responsable de la trilogía de Matrix, una trilogía que cambió la historia del cine para siempre, amén de muchísimas otras películas importantísimas.
Michael Dana, compositor canadiense muy ecléctico, que ha trabajado mucho en la industria de Hollywood, con títulos importantísimos como Truman Capote, Conociendo a Julia, Las bodas de Monzón, etcétera, etcétera. Sean Callery, el responsable de una exitosa serie a nivel internacional de la Fox 24, protagonizada por Kiefer Sutherland, quien va además a estrenar World Premiere, estreno mundial, hecho exclusivamente para el festival La Suite de 24. Ángel Garramendi, uno de los grandes clásicos españoles, responsable de películas como Los Borgia, Teresa, el cuerpo de Cristo, El hijo de la novia, etcétera, etcétera. Bueno, un servidor que también va a hacer un recorrido por su carrera. Además de los compositores, se va a contar con otros importantes profesionales del sector cinematográfico que nos hablarán de la importancia de la música para el cine desde la perspectiva de la producción, la dirección o la crítica profesional. Y después, bueno, a nivel de invitados, de mesas redondas y conferencias, productores, pues gente de primer orden como Íñigo Marco, director general de Origen Producciones Cinematográficas, que es una de las productoras más importantes de este país, los responsables de A la Triste, El Maestro de Grima, La Novena Puerta, ahora La Carta Férica, dirigida por Imelda Uribe, Edmond Roche, que ha participado en producciones como El Perfume, Siete Años en el Tíbet, su próximo proyecto con Judi Dench de por medio, Pau Vergara de Maltés Producciones, que ha realizado fantásticos documentales premiados en varios festivales. Y bueno, vamos a hacer además especial hincapié en la mesa de directores. Va a ser una mesa de directores en los que queremos apoyar a los jóvenes directores canarios que están proyectando su carrera. Entendíamos que en el festival teníamos que acoger una iniciativa de esta naturaleza, y vamos a tener una curiosa, muy curiosa de ver. Desde luego no todos los días tenemos la oportunidad de tener a protagonistas de primer orden sentados delante explicando cómo hacen su trabajo, ¿no? El broche de oro del festival lo pone la realización de dos conciertos independientes que tendrán lugar el sábado y el domingo en el Teatro Guimerá y el Auditorio, respectivamente. El sábado 14 de julio, en el Teatro Guimerá, a partir de las 20:30, una representación de lo más granado en este sentido. Y después, bueno, pues críticos especializados en música para el cine, de las revistas más prestigiosas de cine español. Todas las mesas redondas abiertas al público, y hay que acentuar esto, no estamos hablando de actos para especialistas, para congresistas, sino lo que queremos es acercar el fascinante mundo de la música para el cine al público en general, a todos aquellos aficionados y no aficionados también.